Bienvenidos al día 9. Hoy estamos hablando de resistirnos, no en nuestra fuerza, sino en la fe, ¿sí? Muchas veces nosotros como cristianos queremos resistir todo lo que nos pasa en nuestras propias fuerzas y no nos damos cuenta que Dios nos da esta arma que es nuestra fe. Dice que nuestra victoria es nuestra fe, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es donde vos podés ir y declarar cosas en fe, ¿sí? Es donde vos podés entender todo lo que sos en Dios, todo lo que sos en Cristo Jesús. Es un tiempo para empezar a extender nuestra fe y a declarar, Señor, que Dios nos da una medida nueva de fe. Es un tiempo para declarar que te movés en fe y no en tus fuerzas. Es un día para declarar esto en todas áreas de tu vida. Que no te estás moviendo en tu fuerza, sino te estás moviendo en la fe. La fe es convicción y certeza, y esto es lo que Dios nos da. En nuestra fe tenemos certeza de que las cosas van a pasar y convicción de las cosas que no se ven. Así que declaramos en este día un día de fe, declará un día de victoria, declará que la victoria es tu fe. Ayer hablamos acerca de pecados que abren la puerta para la acción del infierno, ¿sí? Hablamos de pecados morales, de pecados espirituales, hablamos de pecados sociales y podemos llamarlos pecados cristianos estos, ¿sí? Abundan entre nosotros y los aceptamos. Esto tiene que ver con enemistades. Acá hay en Gálatas podemos ver que hay una lista de pecados de enemistad, pleitos, contiendas, disensiones. ¿Sí? La palabra enemistad es la palabra usada para describir el odio entre Satanás y la humanidad, que está en Génesis 3:15. Esta palabra ya está puesta ahí y es una palabra muy fuerte porque quiere decir que es lo opuesto al amor, ¿sí? Y esto es un pecado muchas veces social que no lo vemos y entra en nuestro corazón. Este pecado a veces tiene que ver con discusiones, con disensiones, con conflictos, con cosas que nos han hecho y no las hablamos, ¿sí? Y esto se mete en nuestro corazón, se va anidando en nuestro corazón y empiezan a hacer raíces de amargura. A veces no se ven, pero están ahí. Estos pecados son pecados que están ahí y nosotros tenemos que en esta tarde, en este día sacarlos, ¿sí? Son pecados sociales, que quizás no son pecados tan grandes como otros que vemos, pero son pecados sociales. Satanás tomará el lugar que no le damos a Dios. Así que en este día examina los lugares que Dios no tiene el control y declara que Dios tiene el control y declara que Dios lo puede hacer. Declárate en fe. Confesá a Dios todo pecado de enemistad, de contienda, de división. El diablo lo que quiere hacer es dividir. Y este es un día, un tiempo para declarar libertad en nuestros corazones, ¿sí? Examina tu corazón, confesa todo pecado y declárate libre de toda enemistad, de toda raíz de amargura, porque Dios te va a hacer libre en este tiempo.